La excusa del gobierno por los aplausos falsos en el discurso de Petro en la ONU. En las redes de la presidencia se agregaron aplausos grabados al discurso que Gustavo Petro dio en la Asamblea de la ONU por Carlos Andrés Jaime Osorio para la EPM. El discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU generó muchas polémicas y críticas, no solo por los temas que trató, sino también porque sus opositores, asegurando que cuando lo dijo mucha gente no le prestó atención y que la Asamblea estaba casi vacía. Una de las críticas más grandes fue a raíz de la publicación del discurso de Petro en las redes sociales de presidencia, en el que le agregaron una ola de aplausos al terminar sus palabras, lo que generó muchas dudas. Al terminar su discurso, al minuto 23:30 del video que puede encontrar al final de este artículo, se escucha un fuerte aplauso del recinto. Muchos usuarios de redes sociales comentaron que los aplausos del final no correspondían al discurso de Petro y que se agregaron al video oficial usado por Presidencia. La EPM corroboró que Presidencia sí manipuló el video que publicó en YouTube y al que le agregaron los aplausos. Desde Presidencia indicaron a este medio que están verificando lo sucedido. Asimismo, se conoció que los aplausos que le agregaron en realidad fueron los que los asistentes dieron una vez terminó la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien Petro también cuestionó con sus palabras en la ONU. Presidencia respondió a la polémica. Ante la controversia, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa emitió un comunicado en el que aseguran que en ningún momento impartió instrucción alguna en el sentido de alterar el video del discurso. Eso en ninguna manera representa la filosofía y el propósito de las comunicaciones del gobierno nacional. En ese sentido, se excusaron diciendo que un contratista de más de 20 años de experiencia, que se ha desempeñado como director y productor de televisión y quien por más de 10 años ha trabajado en la presidencia de la República, estuvo al frente de la producción de la locución presidencial del día martes 19 de septiembre de 2023 en Naciones Unidas. Lamentablemente, de manera unilateral, este contratista tomó la decisión de agregar a estos aplausos, sin autorización ni instrucción alguna. La edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder, argumentaron desde Presidencia.